我らが技を我らが福井いよくぞここまで耐え抜いたそのみあるいは真理りなしなんざ興味がねえよだがこの力からありがたくいただくぜ乗車必須 湖聖水天下今こそこの指止まれ十火絶血御身は滅びうちし我らの世が来たるまあ要するに残りは一人だ <laughs> 今すぐここで消し飛ばす。 熟火絶血しまいにしようか災いだろうが福音だろうが全部まとめてぶっ壊してやるよぶっ壊す誰を何を私たちをなめるなよ災いも福音もまだ終わりじゃない 人の希望がついえにかける人の可能性が月にかける我ら鉄血は何とでもよみがえる故に示せさらなる力故に示せさらなる意志をもしそれがかなうのなら恐怖をも 地へと消えろ本格スマホイースポトシャドーバース新カードパックオーメインオブストーン10カ投走 Hola, muy buenas a todos. Soy Neper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. Hace tiempo que no os traía nada del contenido del juego de Shadowverse, pero bueno, me he tomado un tiempecillo para dedicar un poquito más a Gran Blue Fantasy y ya que tenemos este gran anuncio, pues vamos a aprovechar y retomar un poquito el contenido del canal. En este caso, pues tenemos, como ya habéis visto en el tráiler que están fusionados el tráiler de la expansión con el tráiler de esta ampliación de la expansión porque no es la mini expansión eh, esto básicamente cuando ya vimos la expansión en sí misma vimos de que no salían tantas cartas como estamos habituados faltaban algunas cartas sobre todo las legendarias neutrales y demás pues eso van a compensar la obra con estas cartas nuevas que van a salir y vamos a analizarlas así un poquito las que han mostrado hoy mismo. Vamos a tener anuncios de cartas hasta el día de la salida, que va a ser el día 1 del, del mes que viene, de febrero, y a ver qué nos trae el juego con todo esto. Porque ahora mismo hay bastantes mazos que son jugables en el nivel máximo y yo creo que está bastante equilibrado en el tema de rotación, o al menos hay una variedad suficiente como para decir de que se puede jugar varias cosas. En cambio, en Ilimitado, por ejemplo, está un poquito más limitada en las cosas. Pero bueno, eso es muy incontrolable con cartas que salgan aquí. Y vamos a dedicar ahora pues, a ver qué puede influir esto en lo que viene y mínimamente explicar de qué tratan estas cartas. Y la primera de ellas es el señorito este. Eh, me, me niego a pronunciar su nombre. Es el Heraldo 01 para mí, siempre lo va a ser. Y qué nos trae este señorito? Bueno, pues tenemos que es un combatiente neutral, igual que lo conocíamos antiguamente, y sigue la misma mecánica que nos había comentado. Lo único que sale bastante bien el tema de la modificación de cómo es el personaje en sí mismo. Primero de todo, es un coste 6, por lo tanto lo limita de que tiene que entrar un pelín tarde, pero es un 5 5. Lo bueno de él es que no tienes que empezar con el mazo que tengan todas las cartas distintas, exceptuándolo, exceptuándolo a él, como era antiguamente. Ahora simplemente cuando lo juegas, exilia todas las cartas duplicadas que tengas en el mazo. Por lo tanto, ahora tu mazo se convierte en un mazo Highlander, que se llama, que es que todas las cartas sean distintas. Después, si en tu mazo quedan 20 o más cartas, por lo tanto, es mucho más beneficioso el tema de que eh, tengas muchas cartas distintas para que este exiliado de muchas cartas no te influya negativamente. Pues entonces tu líder adquiere una habilidad. ¿Qué es lo importante de este bicho al fin y al cabo? Eh, al final de tu turno, eh, si un aliado, eh, si, bueno, si hay algún aliado mmm, en la mesa de coste 6 eh, o menos, es, pues entonces hace 5 de daño a un enemigo aleatorio. Pero si es de 6, coste 6 o superior, entonces hace 3 puntos de daño a la cabeza del rival. Eh, esto está muy bien porque son las dos cosas al mismo tiempo, no es que sea una cosa o la otra. Entonces, puedes estar haciendo 5 de daño a un combatiente y puedes estar haciendo 3 de daño a la cabeza. Lo único que, claro, estamos entrando otra vez en la misma problemática de que tenemos que estar en un mazo que tenga Highlander. Y eso, pues, te minimiza mucho las opciones a la hora de poder jugar tú tranquilamente en una estrategia, ya que todas las cartas que vas a ir consiguiendo son distintas entre sí. Y es bastante más complicado conseguir que haya una sinergia pura en todas las cartas. Eh, también influye esto de que tienes que tener 20 cartas o más restantes en el mazo Y cuesta 6, por lo tanto no es de los turnos iniciales Y todo el robo que hagas dificulta de que esa mecánica se pueda hacer Pero tienes que robarlo Estas son las grandes dificultades que tiene este tipo de combatientes Pero tiene una sorpresa, que cuando lo evolucionas te pones un testimonio en la mano ¿Qué es el testimonio? Pues aquí lo tenemos, es un hechizo de coste cero que destruye a un combatiente enemigo Eso está estupendo por coste cero ¿Y qué es lo que más tiene? Pues eh, si en tu mazo quedan 20 o más cartas, entonces tres de daño a la cabeza del rival. Eh, ¿Vale? Sigue la misma mecánica, sigue teniendo que tener más de 20 cartas en el mazo restantes. Sigue estando limitado. Y, sigue haciendo... y entonces, esto el problema que tiene es de que eh, pierde un poquito su potencia de late, ya que ya no tendrás tantas cartas en el mazo como para poder activar esos 3 puntos de daño a la cabeza del rival, que de verdad es lo que necesitas en late. Como que en ese sentido sería un poco antisinérgica Pero bueno, si juegas un mazo full Highlander Que todas las cartas sean distintas, no te ha exiliado nada Y pues muy probablemente puedas tener la pasiva Y puedas tener este hechizo jugable con el daño también a la cabeza Así que en ese sentido, bueno, es una mejora de lo que teníamos antiguamente Ya que eh, podría llegar a jugarse sin ser Highlander y te quitan muchas cartas del mazo. En caso de que tú quieras reducir muchas cartas del mazo, esto podría venirle bien. Eh, por ejemplo, al mazo este de Manaria, que tenemos actualmente en Rúnico, ya que estarías directamente retirando mmm, dos terceras partes del mazo jugando una carta de cos de 6. Pero ya os digo, no sé qué importancia podría llegar a tener esto en el juego en sí mismo. Es una carta muy rara. El Highlander es un tipo de mazo y un tipo de. jugabilidad que a mí personalmente nunca me ha gustado y no sé, pero habrá alguien que seguramente le saque partido y vamos a ver ahora otra de las cartas que viene también del heraldo de 01 que es el hechizo neutral dorado en este caso es un hechizo de coste 2 que os recordará mucho a un hechizo plateado que teníamos en forestal ya que por coste 2 hace 5 de daño un combatiente enemigo aleatorio eh, era un hechizo plateado, este es un hechizo dorado pero a cambio este es neutral y si tienes la mecánica de highlander activada pues entonces eh, tienes de que te devuelve dos puntos de evolución y te recuperas los dos pps que acabas de gastar. Pero claro, para activar la mecánica de Highlander o tienes que haberlo jugado previamente al Heraldo o tienes que haber empezado la partida directamente con no tener nada que sea igual. Por eso sería que tienes un mazo Highlander. Limitando también las opciones de que puedas tener varias veces de hechizo, porque es imposible que tengas varias veces de hechizo si tienes un mazo Highlander, <laughs> básicamente. Así que... No sé hasta qué punto podría llegar a ser interesante este tipo de cosas, pero bueno, aquí sería un tiro neutral de coste 2 que puede hacer 5 daño a un combatiente aleatorio, pudiendo eliminar ciertas cosas que no pueden hacer acceso, ya que sea porque son invisibles, ya sea porque tienen eh, guardianes y no puedes llegar a ellos, o porque son interjeteables, ya sea porque no pueden ser objetivo para hechizos, por ejemplo. Aun así, bueno, es una carta interesante. No sé qué utilidad real va a poder tener porque hasta el propio hechizo ese de Forestal decayó en importancia cuando vinieron otras cosas y así que, no sé, una cosa peculiar, por así decirlo. A lo mejor cuando te enfrentes a algún mazo en el que haya solo un enemigo delante pero sea muy duro o, por ejemplo, en Clerical de que pueden jugar alrededor de no pegar y ganar eso de que no pueden ser objetivos y todo demás, pues esto sería una opción para ellos, pero... Son muy circunstanciales como para pensar en general de que esta carta tenga un impacto a nivel generalizado del juego. Pero ahora vamos a hablar de otra carta bastante interesante. Y en este caso tenemos a Galmieux. Galmieux es la heraldo del dragón. Esta señorita es un personaje que fue nerfeado en su día porque era muy tocha. Eh, llegaba a hacer unas aberraciones descomunales en la mesa, uno de los primeros combatientes que podía evolucionar por sí misma, y aquí vamos a ver qué le han hecho a esta señorita. Pues es un coste 5 de dracónico, 5 de ataque, 5 de defensa, y de preludio te pone un eh, disdainful reading. Bueno, para que sepáis lo que estamos hablando, estamos hablando de este hechizo de aquí. Las llamas del desprecio, inflige un punto de daño a un combatiente aliado y tres a un combatiente enemigo. ¿Por qué es importante esta carta? Bueno, porque primero esta carta viene directamente de ella, ya que ella es el aldo, del desprecio. Y. Ahí viene una mecánica muy interesante, ya que si tienes 10 puntos de evolución, 10 puntos. 10 pps eh, generales, máximos, o sea, has rampeado al máximo. Ya tienes. Eh, que al empezar el turno tienes 10 pps. O has rampeado en este mismo turno y has adquirido eso. Entonces te pones eh, un Fan Home de Arden Dest eh, Destruction en la mano, esa carta, bueno, vamos a verla ahora mismo, eh, esa no es sniper, muy bien, eh, aquí la tenemos, Fan de Arden Destruction, eh, haces un eh, Das más uno más uno a un combatiente aliado y recibe un punto de daño, ahí estaría la mecánica parecida en ese sentido, si ese combatiente es la propia Galmius, entonces gana asalto. E inflige dos puntos de daño a todos los enemigos, incluida la cabeza del rival. Por tanto, aquí tendríamos mucho daño ganado de cara a la propia galmius Porque recordemos cómo es ella: ella son 5-5 que eh, adquiriría más uno más uno y asalto. Y también se recibiría daño. ¿Por qué es importante eso de que recibiría daño? Porque aquí vemos lo que hace con las evoluciones. Si ella evoluciona, el líder tuyo adquiere la habilidad de que una vez por turno. Si un aliado, un combatiente aliado, recibe daño en este turno, entonces, eh, y obviamente no tiene que ser destruido, si no, no te genera la carta, entonces te pone esa misma carta que hemos visto en la mano. Recordemos que lo que hemos visto de esta carta. Esta carta es un hechizo de coste cero. Así que si tenemos esta carta de aquí, porque tenemos los 10 PP máximos, y nos generamos otra, podríamos darle 2 más 1 más 1 y hacer dos limpiezas de mesa y de cara, pegarle dos. Por coste cero. Y eso puede ser muy exagerado en ese sentido. ¿Y para qué viene todo esto? Bueno, pues porque eso sería una habilidad que adquiriríamos nosotros y nos quedaría para siempre. Eh, ¿Para qué puede ser importante eso? Pues por ejemplo, aquí nos han puesto una captura en el, en el Twitter de un tipo de interacción que alguna gente podría pensárselo. Hay ciertos combatientes que tienen el, la habilidad de que la primera fuente de daño que reciben la reducen a cero. Pero la reducen a cero. No es que. Ignoren el daño, reciben daño equivalente a cero. Por eso mismo, esos combatientes mueren con un bicho que le pide el golpe letal, aunque reciba cero de daño. Pues aquí tenemos de que, si nosotros jugamos a la Galmieus eh, con la habilidad esa, tenemos la habilidad activa, aunque sea, y pegamos con una, eh, una campanita a alguien y ella no tiene el escudo, ella se re seguiría recibiendo daño de cero. Y eso nos trigaría el hechizo. Por lo tanto, podríamos tirárselo a la propia Galmieus y que ella reciba eh, asalto en ese momento. Así que está muy bien en ese sentido porque tendríamos una capacidad de adquirir el hechizo muy sencillamente, simplemente plantando una mesa previa y en el turno 5 pues, la jugamos, la evolucionamos, adquirimos la habilidad y chocamos a, a la campanita contra alguien. Y entonces ella podría ser un bicho con asalto que pegaría de 6 más 2 al área de toda la mesa. Ahí podéis ver de que estaría muy interesante ese tipo de mecánicas en ese sentido. Obviamente tendríamos que evolucionar de forma natural nosotros, ya que no tiene una evolución per se eh, de que se trigue por algún efecto. Y ya saltamos a la siguiente de las cartas, que sería el hechizo mm, de dracónico, el dorado. En este caso tenemos aquí a la antorcha ancestral, o no, antorcha ardiente, ya no sé ni leer inglés. Es un hechizo de coste 1 que... Eh, esto es bastante curioso le das a un combatiente aliado el efecto de que recibe un punto de daño y eh, si este combatiente no muere por ese daño robas una carta y ese efecto pues lo recibe mm, todos los turnos así que eso puede estar muy curioso porque podemos estar trigando ese hechizo muy fácilmente con muchas mecánicas Uh, eso está bastante bien en el tema de que obviamente tendremos un robo asegurado por coste 1 y podría generarnos dos cartas, una del robo y otra de la carta, la que nos estaría generando por Galmieus Es una mecánica bastante curiosa, necesitamos un combatiente para poder llevar estabilidad, pero bueno, sigue siendo una opción más en caso de que no haya combatientes en la mesa contra los que chocar o no quieras chocarlos y quieras ir full a la cara. Así que ahí podremos tirar un poquito de ello. Vale, la he leído un poquito mejor y no es que reciba daño en todos los turnos, sino que recibe la habilidad de que robas carta cuando recibe daño y en el momento que la juegas activa el 1 el de daño. Ya estoy como grabando todo del tirón, pues hay veces que ya las neuronas ya no funcionan tan bien a esta edad. Pero vamos ahora con la siguiente carta que espero que ahora sí que funcione, porque tenemos un combatiente de coste 1, 1 de ataque, 2 de defensa en dracónico. Eso es muy exagerado. Recordad que un combatiente con coste 1, que tenga estadísticas por encima del 1-1, pues ya gana bastante. Y en este caso pues tenemos un combatiente que está ligado a que tengamos furia activada, pero bueno, sin furia activada también puede hacer ciertas cosas. Con furia activada entonces eh, hace un punto de daño. Eh, a ver, voy a leerlo bien. Eh, si furia está activada, eh, haces un punto de daño a otro combatiente aliado. Y a este combatiente, a otro combatiente y a este combatiente. Entonces estaríamos haciendo un punto de daño a un combatiente enemigo o aliado y a este mismo. Entonces se quedaría como un 1-1 en caso de que tengamos furia activada. Pero ya estaríamos recibiendo un punto de daño a algún combatiente sin haber tenido que entrar en combate. Y una vez por turno, si este combatiente recibe daño y no es destruido, entonces hace dos puntos de daño al líder enemigo. Entonces, aquí tenemos una fuente de hacer otros dos puntos de daño. Vemos que vamos en tics de 2, ya sea por los, el hechizo de Galmieus o ya sea por este tipo de cosas, que va a trigger un, un montón de daños en área, daños a la cabeza. Entonces, puede estar bien de cara a limpiezas que no ten, tengan limitadores de daño. Y también eh, son tics que vamos acumulando y eso le viene muy bien a lo que tenemos ahora mismo en Dracónico. Ya que en Dracónico tenemos a Rowen y Rowen recordar que si lo jugamos por aumento nos pone un amuleto en la mesa que aumenta en uno el daño de todas las fuentes de daño que tenga tu equipo. Así que estos tics de dos de daño, ya sea este o los que pega Galmius estarían pegando de 3 cada uno. Y la diferencia entre 2 y 3 en este juego es bastante exagerada cuando estamos pagando exactamente lo mismo. Así que esto seguramente podría entrar directamente en el mazo ese de Rowen, ya que además tiene rampeo y se basa mucho en fuentes de daño para poder hacer daño eh, directo a la cara. Mm, la mesa es un, un paso que tú vas a ir chocándolo porque el propio Rowen tiene vestida. Y los combatientes que vas jugando, pues van a ir dedicados a esa mecánica. A lo mejor podríamos estar pensando menos en el mazo de dracónico de bufos y centrarnos más al 100% en el mazo de, de bursa a la cara, que ahora mismo también se está jugando bastante. Y está, a lo mejor, para algunos siendo incluso algún problema. Y vamos ahora con la última de las cosas que nos han anunciado hoy: que sería que tendremos eh, una colaboración entre Filene y Galmieus en la carta de Galmieus. Eh, si nos toca con mucha suerte Esto ya lo hemos visto con algunas cartas Como por ejemplo la de Eleanor Que teníamos la Eleanor normal Y la Eleanor esta que está con Yucata Y todo lo demás que está en una fiesta Pues esta sería una especie de skin Pero no nos trae No es un líder, o sea no nos trae el, el líder de ninguna de las dos Ni de Filene ni de Galmieus Así que si la queréis tener como Un extra, pues es una opción más y seguramente, pues también nos venga con algún tipo de cosita extra, como avatares y demás, ya que eh, están muy bien dibujados y yo creo que nos van a aportar eso, un avatar extra. Y en este caso, al, al ver dos personajes bastante reconocibles, seguramente nos incorporen dos avatares. Así que si tenéis suerte, a por esta carta. Y por aquí ya lo dejamos por hoy, en este pequeño vídeo así rápido que me he sacado. Eh, de Shadowverse, estamos volviendo un poquito a Shadowverse, al juego que yo juego y sigo jugando. Este año en la faceta competitiva está un poquito eh, que se va a olvidar o que no se va a explotar al 100%, porque como no tenemos el mundial y se ha reducido la cantidad de torneos que vamos a tener durante el año, pues seguramente va a haber menos importancia de Shadowverse en el canal. Va a seguir habiendo Shadowverse en el canal. Yo voy a seguir comitiendo en los torneos importantes que ahora mismo. Prácticamente todos son importantes y no importantes a la vez, ya que no hay un objetivo de mundial al final del camino. Pero yo, al menos a los que no son Weekend, a los que son el SVO, voy a participar y los voy a castear como siempre. Esto ya como información de que va a seguir habiendo en el canal eh, Shadowverse, al menos competitivo, asegurado. Y en el resto de cosas, pues las cartas que vayan saliendo, iré aportándolas en el canal también con este tipo de vídeos. Y espero vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Al menos esta presentación, que he estado retocando un poquito de cosas. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo directo. O en Discord y en Twitter, que ahí me tenéis también, y está en la descripción. Hasta luego. Hasta otra. Uff. Hacía tiempo que no hacía un vídeo tan largo de Sodovers. Madre mía.